Queridos fieles oyentes del canal Oración de la Noche, es un placer encontrarnos una vez más con su preciosa compañía. Cada noche que compartimos juntos nos llena de alegría y sabemos que el gozo es aún mayor para nuestro amado Dios. ¿Quién no necesita renovar su esperanza para enfrentar un nuevo día lleno de fe? Diríamos que todos, porque la vida a menudo intenta robarnos nuestra fe y también busca desanimarnos. Sin embargo, recordemos que Dios nunca nos abandona y Él se ocupa de devolvernos la confianza que hemos perdido. En la Biblia encontramos numerosos versículos que nos inspiran a mantener la esperanza en Dios, incluso en tiempos difíciles. Aunque a veces nos encontremos en situaciones difíciles o confusas, Dios tiene una perspectiva más amplia y puede ver más allá de nuestras circunstancias actuales. Su plan para nosotros es de prosperidad y de bendición, y su deseo es que confiemos en Él y en su guía. Dios tiene un propósito definido para nuestra vida, incluso cuando las cosas no vayan según nuestros planes. Él nos asegura que hay un futuro prometedor y lleno de esperanza reservado para nosotros, y seremos como las águilas que se elevan por encima de las tormentas. Por ejemplo, tenemos a Job. Este personaje experimentó grandes pruebas y adversidades en su vida. A pesar de todas las dificultades que enfrentó, Job encontró esperanza en Dios y afirmó: Dios podría matarme, pero es mi única esperanza. Voy a presentar mi caso ante Él. Otra traducción dice: aunque Él me mate, en Él esperaré. Job nos enseña que incluso en medio de la aflicción más profunda, podemos aferrarnos a la esperanza en Dios y confiar en su fidelidad para traer restauración y renovación a nuestras vidas. La vida de Job fue una historia de pruebas y adversidades. Job era un hombre justo y temeroso de Dios, pero sufrió grandes pérdidas y aflicciones. En un corto periodo de tiempo, Job perdió sus posesiones, sus hijos e incluso su propia salud. La razón detrás de estas pruebas en la vida de Job no se revela claramente en el relato bíblico, pero nos muestra que incluso las personas justas pueden enfrentar dificultades y sufrimientos inexplicables. A pesar de su dolor y angustia, Job se mantuvo fiel a Dios y no perdió la esperanza. La fortaleza de Job radicó en su profunda fe en Dios y en su confianza en la justicia divina. Aunque se lamentó y cuestionó su sufrimiento, nunca renunció a su fe ni blasfemó contra Dios. A lo largo de la historia, Job se mantuvo fiel y buscó respuestas, siempre reconociendo la soberanía de Dios y su autoridad sobre todas las cosas. Incluso cuando sus amigos lo instaron a renunciar a su fe, Job se mantuvo firme y declaró su confianza en Dios. A pesar de no entender completamente el propósito detrás de su sufrimiento, mantuvo la esperanza y sabía que Dios era su único recurso, y su afirmación muestra su determinación de aferrarse a Dios sin importar las circunstancias. La historia de Job nos enseña que la vida puede presentar desafíos abrumadores, pero la fe y la esperanza en Dios nos fortalecen y nos sostienen. Aunque no siempre entendamos el propósito detrás de nuestras pruebas, podemos confiar en la fidelidad de Dios y mantener la esperanza en su poder redentor. Job es un ejemplo inspirador de perseverancia en la fe, incluso en medio de las pruebas más difíciles. Su historia nos anima a confiar en Dios, incluso cuando enfrentamos dificultades aparentemente insuperables, y a mantener la esperanza en su amor y en su justicia. A veces,
Cuando enfrentamos dificultades y desafíos en la vida, podemos sentirnos desesperanzados y pensar que Dios nos ha abandonado, pero Dios sabe los planes que tiene para nosotros. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darnos un futuro y una esperanza. Este versículo nos recuerda que los planes de Dios son para nuestro bienestar y que Él está trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no podemos verlo claramente. Es importante recordar que Dios es un Dios de esperanza y que no importa cuán sombrías sean nuestras circunstancias, podemos confiar en que Él tiene un propósito más grande en mente. Mantener la esperanza en Dios nos permite perseverar, confiar en su guía y experimentar su amor y su fidelidad. Creer en un Dios que constantemente nos motiva a no perder la esperanza es cuestión de confianza y fe en su carácter y en sus promesas. Dios es nuestro Padre Celestial y se preocupa profundamente por cada uno de nosotros. Él nos conoce íntimamente y está dispuesto a caminar con nosotros siempre. Su amor y su cuidado nos dan la seguridad de que no estamos solos en nuestras luchas y dificultades. Queridos oyentes, recuerden que la vida intenta robar nuestra fe, pero nunca podemos permitir que nos abandone por completo. Enfrentemos cada nuevo día con renovada esperanza, sabiendo que Dios está con nosotros, nos fortalecerá y nos guiará en cada paso que demos. Confíen en su amor inquebrantable y experimenten la alegría de tener una fe renovada. Inclinemos el rostro y oremos. Amado Dios, sé que no todos reaccionamos de la misma manera ante la adversidad, pero hoy decido apartar mi mirada del futuro incierto y centrar mis ojos en ti. Renuncio al estrés y a la ansiedad que me genera el miedo y la desconfianza de los días que vendrán. En tu palabra encuentro consuelo y ánimo, como cuando me dices que benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. Sé que las desdichas pueden estar en todas las esquinas, pero tú estás presente en cada lugar y tu poder inmenso lo domina todo. Padre, cuando mi fuerza flaquea, la esperanza se convierte en un pilar que me fortalece y me sostiene firme ante la adversidad. La esperanza me impide rendirme. No quiero que mi vida caiga en el pesimismo ni en la apatía. No quiero confiar en mi propia capacidad para superar las dificultades, sino en las fuerzas que envías desde el cielo para ayudarme y sustentarme. Mi fe en ti hará que despierte cada día con una nueva esperanza. Perdóname, Señor, por dejarme llevar por las circunstancias y permitir que el desánimo se apodere de mi corazón. Hoy te entrego el control total porque tú eres quien da sentido a mi vida. Aunque el presente me muestre su rostro más hostil, en ti confío y en ti espero. Puedo decir: es por esto que nunca me daré por vencido. Mi cuerpo se desgasta, pero mi espíritu se renueva cada día. Pues mis dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo, pero producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Esto es lo que creo y en mi Dios confío. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Queridos hermanos y amigos, no importa cuán difícil sea el camino que estemos recorriendo, nunca debemos perder la esperanza. Dios está con nosotros en cada paso, incluso en los momentos en que sentimos que todo está en contra nuestra. Él nunca nos ha abandonado y su amor por nosotros es eterno. Cada nuevo amanecer nos brinda la oportunidad de comenzar de nuevo, de levantarnos con renovadas fuerzas y con la certeza de que Dios está obrando en nuestras vidas. No permitan que las circunstancias desanimen su espíritu,
porque en medio de las pruebas y los obstáculos, Dios está allí, guiando y sosteniendo nuestras vidas. Les animo a aferrarse a la promesa de un futuro esperanzador, confiando en el poder y la fidelidad de nuestro buen Dios. Él tiene planes maravillosos para cada uno de nosotros, incluso en medio de las adversidades. No permitamos que el desánimo y la desesperanza nos dominen. Fortalezcamos nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Para finalizar, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestros canales de oración, donde compartimos diariamente palabras de esperanza y de motivación basadas en la palabra de Dios. Nuestro deseo es edificarlos y apoyarlos para que no sientan que viajan solos en medio de sus luchas. Los animo también a compartir nuestros mensajes con aquellos que necesitan una palabra de esperanza. En este mundo lleno de incertidumbre, podemos ser portadores de luz y de amor. Recuerden que Dios nunca se ha ido. Él está aquí en medio de nuestras dificultades. Enfrentemos cada nuevo despertar con la convicción de que Dios tiene el control y de que hay un propósito mayor en cada situación que vivimos. No olviden darle me gusta al video. Esto es para nosotros de gran ayuda. Bendiciones. 40 oraciones y promesas para reconciliarse con Dios y los demás. El mejor recurso para iniciar la transformación de tu corazón y fortalecer tu relación con Dios y con todos los que te rodean. Tu alma está a punto de sanar y ser renovada. Adquiérelo en Amazon.com y no te pierdas de los demás libros de nuestra serie 40 oraciones y promesas.